este libro, acompaña a Jesús en su pasión y ayuda a tu hermano con tu donación. Queridos hermanos, queremos compartir con ustedes tres enseñanzas del santo del día de hoy. Hoy la iglesia celebra a Santo Tomás Becket. Es Tomás un mártir que fue canciller de Enrique II. ¿Sí? Él nace en Londres en 1118 y es ordenado archidiácono y colaborador del arzobispo de Canterbury, Teobaldo. Siendo canciller del reino, él se sentía a sus anchas, tenía mucha ambición, audacia, belleza y una gran inteligencia. También destacado por el gusto de la magnificencia y de todo lo que es pomposo. Aunque le gustaban los lujos, él también ayudaba a los pobres, pero vivía una vida muy mundana. Amigo, muy amigo del príncipe Enrique II. Pero ¿qué pasó? Cuando muere el arzobispo Teobaldo, en 1161 Enrique II, que era el príncipe, que era amigo, muy amigo, de Tomás, de acuerdo al privilegio que le había concedido el Papa, elige a Tomás como sucesor del primado de Canterbury. Y bueno, así fue como en un día pasó de ser diácono a ser arzobispo. Nunca se imaginó que de amigo pase a ser enemigo. Y Tomás se lo había advertido. Le dijo: Señor, si Dios permite que yo sea arzobispo de Canterbury, perderé la amistad de vuestra majestad. Así que es ordenado el 3 de junio de 1162 sacerdote y consagrado obispo al día siguiente. ¿Y por qué se enemista Tomás con Enrique II? Porque Enrique II quería, a través de constituciones, abusar del poder del Estado y gobernar la Iglesia. Pero Tomás dejó claro que una cosa es la Iglesia y otra es el Estado. Claro, como no lo aceptaron, él tuvo que ir a Francia y estuvo desterrado 6 años en la abadía cisterciente. Cuando vuelve la paz, regresa a Canterbury, pero se encuentra con que lo querían matar. Y dice: he regresado para morir entre ustedes. Todo el pueblo lo aclama. Y el rey va a decir que ¿quién me podrá quitar de entre los pies este cura intrigante que me complica la vida? Fue así como 4 caballeros armados fueron para Canterbury y lo encontraron a Tomás, que decía: el miedo a la muerte no puede hacernos perder de vista la justicia. Recibió a los sicarios, estaba por celebrar la misa, y ellos lo acuchillaron. Él murió diciendo: acepto la muerte por el nombre de Jesús y por la Iglesia. Muere un 23 de diciembre de 1170. ¿Qué podemos aprender de Tomás? En primer lugar, la importancia de la conversión en nuestra vida. No podemos estar con el mundo y estar con Dios. Necesitamos tomar una decisión. El mundo nos tironea, pero hay dos caminos, ¿sí? El camino del mundo y el camino que nos lleva al cielo. Tomás, a una costa de perder la amistad de su mejor amigo, eligió el camino de Dios. Qué difícil, ¿eh? A veces tomar decisiones que nos alejan quizás de alguna amistad, pero sabiendo que es la decisión que Dios nos pide. Lo segundo, el camino de la verdad. A veces decir la verdad puede que a alguno no le guste, que no siempre sea bien recibida, pero es necesario decir la verdad. Y lo tercero que podemos aprender de Tomás es no temer a la muerte. El Papa Francisco decía en una homilía: el que practica la misericordia no teme a la muerte. Pedimos entonces a Santo Tomás
que nos dé la gracia de apartarnos de aquello que nos aleja de Dios, de decir la verdad y de no temer a la muerte. Santo Tomás Becket ruega por nosotros. Que Dios los bendiga y la Virgen María los cubra con su manto.